Me acordé de que cumplió 100 años. Dice, oiga, don Benito, que cumple otro 100. Dijo don Benito, ¿y tú me vas a mantener? Ahorita que dije viejitos. Es que de viejitos. Un viejecito, mano. Llega con su viejecita y trae el zíper abajo. Y pues ya en la familia diciéndole todos. Y le dice la señora, Benito. Ya ves que ya de viejito te enojas de todo. Benito. No le pude decir, traes la bragueta abierta, le dice. Traes la puerta abierta. Y el viejito. ¿Y qué? Ya nadie vive ahí. Gracias. Su Véngase, maestro, para acá. Si gusta acá de este lado, maestro, por favor. Sí, es tan amable, Juanito también. Por favor, aquí le tenemos una botellita de agua. Gracias, familia. Estimado Jorge Falcón. Todos cuando se dirigen a usted le dicen don Jorge o don Jorge o cómo. Jorge Falcón. Jorge Falcón. Yo soy común y corriente, más corriente que común a veces. Contento de visitarte, visitar otra vez a mis regios, como siempre les he dicho. Porque tengo unas cuentas muy suaves también de aquí, tantos años. Yo creo que la primera vez que vine a trabajar a Nuevo León fue hace como unos 45 años más o menos, fíjate nomás. 45 años. Había muchos lobos en ese tiempo todavía. Familia, ¿qué les puedo decir? Podemos hablar casi de lo que sea. Casi de lo que sea. Hombre, hay tantas cosas de qué reírnos sobre todo. Hay gente que de veras me ve y me dice, está viejito. Ay, fíjate, hazme favor. Sí, y sí, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me habla, me gusta platicar cómo ha cambiado el mundo. Es uno de mis temas predilectos. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Antes las que más se arreglaban eran las damas. De veras, te decía, en 5 minutos bajo, 5 minutos mexicanos, media hora, 40 minutos. Ahora somos los hombres. Está un tipo, mira, préstame tantito la base. Está un tipo. Ahí está. Ahí está. Mi niño. Tantos años de marqués y no mover el abanico. Bueno, está un tipo arreglándose en el espejo. Ya ves cómo somos ahora los hombres. Y la señora a un lado así riéndose así de... Y el tipo... Dice, oye, mi amor, no me estaré volviendo metrosexual. Dijo la señora, sí, metro para ser... Sorpresas te da la vida. ¡Ay, Zendaya!